ahora sí, me parece, esto, Borja recién hablaba un poco de producto y creo que vamos a invitar al escenario a alguien que es un genio en producto y que le encanta el producto. Recién hablaba con él abajo del escenario antes de arrancar. Él arrancó allá por el año 2000 en Mercado Libre, siendo desarrollador de aplicaciones. Y es un gran ejemplo también de cómo uno puede tener perseverancia y amor hacia un proyecto, porque sigue hasta el día de hoy. Pasó por puestos miles dentro de la empresa hasta llegar hoy a ser el COO de Mercado Libre, que todos sabemos la gran empresa que es. Así que un fuerte aplauso para Daniel Rabinovich. Dijo lo del tango. Gracias, Oli. Hola a todos, ¿cómo andan? La verdad que es muy, muy, muy emocionante ver tanta gente, tanta gente y tanta energía. La verdad que es espectacular. Cuando nos piden consejos o nos preguntan, muchas veces me pasa como mentor de Endeavor y amigos, sobre cómo escalar tecnología, cómo hacer producto, la mayoría de las preguntas se parecen a estas que están en la agenda. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo crean sus procesos? ¿Cómo encuentro un co-founder técnico? ¿Cuál es el rol de producto en una empresa? Etcétera. Yo sé que algunos de ustedes quieren saber de esto. Y tengo una mala y una buena noticia para algunos de ustedes. La mala es que no voy a hablar de nada de todo eso. No porque crea que no es importante, lo es y muy, pero... y hay que hacerlo bien. Pero es bastante googleable y honestamente no creo que sea determinante a la hora de ganar partidos. Y yo estoy acá parado hoy tratando de dejarles algo útil. Y cuando reflexioné qué es lo más útil que les puedo dejar, no es exactamente esto. Y la historia empieza con ese chico que está ahí, que tiene 22 años, cuando Mercado Libre recién arrancaba, que soy, por las dudas que nadie me reconozca, soy yo hace 22 años. Estoy golpeado. En ese momento éramos 5 programadores alrededor de una mesa. Y lo que creo que es más útil para muchos de ustedes que tienen empresas chiquitas, quizá startups como éramos nosotros en ese momento, es pensar qué cosas les pueden servir a ustedes que nos sirven hoy y que les sirven a ese chico que tenía 22 años. Las mismas cosas que voy a compartir hoy son cosas que nos sirven a los dos, a una startup y una empresa como es hoy Mercado Libre, una de las tecnológicas más grandes del mundo, con decenas de miles de empleados. ¿Por qué le sirven a las dos? Porque tienen que ver consejos y problemas humanos a la hora de diseñar. Y los humanos somos los mismos. Lo que creo que es más útil para todos es básicamente entender de nuestro mejor maestro la cantidad de fracasos, de desastres que hacemos, sistematizarlos, patronizarlos y entender de dónde vienen. Les voy a hablar de dos dinámicas súper nocivas que al quitarlas nos hacen mejores diseñadores, y les voy a hablar de dos personas que por lo menos a mí me cambiaron la vida. La primera dinámica a tener muy en cuenta es el diseño por comité. El diseño por comité funciona cuando un grupo de personas tiene que resolver un problema. Nos pasa a todos, podemos ser de 5 o a 500. Lo que pasa es que primero tenemos todos un bien común en la cabeza y al ratito empieza a pasar que tenemos cuestiones personales. Por ahí queremos defender nuestra unidad de negocios, nuestra opinión. Por ahí queremos contarle a nuestro jefe que ganamos la negociación. O por ahí queremos dar una conferencia de esa partecita del producto que nos correspondía. Por ahí, por ahí. Y de repente la mesa de diseño se va transformando en una mesa de negociación. Yo te dejo que el motor sea más potente, si vos me dejás que las ruedas sean más grandes, si hacemos el auto más grande, y de repente en todas las partes empiezan a negociar. Ojalá que reconozcan esta dinámica, porque a veces es tan burdo esto que uno puede imaginar o hacer ingeniería reversa de la estructura organizacional de una empresa solo por mirar sus productos. Y esto pueden creer que es un ejemplo muy viejo de Mercado Libre, en donde nos peleábamos nuestra página principal. Hay ejemplos más nuevos también, de errores que cometemos una y otra vez. Y me parece a mí más inspirador hablar de los errores que de los aciertos, porque de esos aprendemos más. Hicimos un sistema de notificaciones para hablar a nuestros usuarios con un modelito de cómo hablarles, quién tenía más derecho a hablarle que quién. Y en ese modelito, obviamente, nos olvidamos de preguntarle al usuario qué quería escuchar. Cuando la mesa de diseño se transforma en una mesa de negociación,
que les salte una alarma, porque esos errores cuestan años de arreglar. Ojalá que puedan percibir eso y romperlo muy rápido. A mí me gustan las imágenes para recordar estas cosas. Un camello es un caballo diseñado por un comité. Gran frase del creador del Mini. Acuérdense de eso, por favor. Cada vez que vivan un comité, y desármenlos. Parte de mi trabajo hoy, muy fuerte todos los días, es trabajar sobre estos comités. Otra dinámica muy, muy típica es aferrarse demasiado a ganancias de corto plazo y perder el foco en el largo plazo. Para enfocarse en el largo plazo hay que tomar riesgos. Este es un ejemplo histórico de Mercado Libre. En la parte izquierda, así funcionaban nuestros listados. Nosotros le cobrábamos a nuestros vendedores por poner fotos en sus productos. Algunos de ellos nos pagaban, otros no. Y los que no nos pagaban producían una experiencia como la que se ve ahí a la izquierda. Básicamente un sitio de e-commerce sin fotos. Nosotros vivíamos de eso. Todos sabíamos que estaba equivocado y sin embargo nos costó mucho cambiar esa decisión porque daba mucho vértigo. Había que cobrar comisiones por venta y hacer esto implicaba dejar de ganar algo ahora por una ganancia incierta en el futuro. Y esa ganancia incierta daba mucho vértigo porque producía muchísimo riesgo. Recuerden que la mayoría de la gente que se muere lamenta no haber tomado riesgos en el momento adecuado. Y eso pueden creer que es un ejemplo histórico, pero traigo también ejemplos más actuales. En nuestra billetera de Mercado Pago teníamos dos secciones distintas para mandar plata. Por supuesto que había muchas razones, pero una de las razones también era que los costos de mandar diferentes medios de transferencia eran distintos y también teníamos miedo de canibalizar ciertas cuestiones de la cuestión financiera y resignamos la mejor experiencia del producto. Nos tomó mucho tiempo arreglar esto. Mismo patrón. A veces nos sentimos tan estúpidos como ese monito que está ahí. Algunas tribus cazan monos, hacen un agujero en un coco y meten una banana adentro y el mono no puede sacar la banana porque no suelta y se queda ahí agarradito en el coco. Espero que esto que está acá, que muchas veces para mí fue un espejo, lo vean ustedes también, porque a veces cuesta aceptar que esto que está ahí es un espejo. Y ojalá lo puedan aceptar y ver. Nos va a hacer mejores diseñadores. Muchas veces no es diseño gráfico lo que hace falta. Hace falta realmente entender lo que todos ya sabemos que hay que hacer. Les dije que iba a hablar de dos dinámicas y de dos personas que nos cambiaron la vida. Esta fue una. Se llama Jacob Nielsen. Es el padre de la usabilidad moderna. Yo también era un ñoño que me reía de los usuarios, hacía chistes de lo estúpidos que eran, hasta que obviamente nos dimos cuenta que eran bastante nosotros los estúpidos. Y con eso, déjenme contarle también un ejemplo. No importa ver los detalles de estas pantallas. Nosotros hicimos una empresa muy grande basada en que la gente, por ejemplo, publique productos. Y lo que se ve sobre la izquierda era la pantalla, el formulario donde había que publicar un producto en Mercado Libre. Este señor Jacob Nielsen tiene una frase muy conocida que es: no escuches a tus usuarios, obsérvalos. La pantalla de la izquierda básicamente era el resultado de un montón de sugerencias que nos habían hecho los usuarios, internos y externos. Básicamente le dijimos que sí a todos. Todos felices, menos el pobre chango que tenía que generar un producto en Mercado Libre y pasaba 45 minutos de promedio para publicar un producto. Y un día dijimos, basta, vamos a simplificar. Borja hablaba recién de eso en el final de su charla. Y lo que hicimos fue decir, basta. Y uno siempre piensa que experiencia de usuario es un diseñador gráfico. Nada que ver. Hay que ir al hueso. A la par. Nosotros teníamos una empresa que hacía subastas. Muchos de ustedes son muy chiquitos y no sabían. Nosotros hacíamos subastas. Y tuvimos que, entre otras cosas, eliminar las subastas porque era muy complicado de cargar un producto que era una subastas. Tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocio para diseñar mejor. Hay que ir muy upstream. La pantalla de la derecha fue la nueva versión. Todos los que nos insultaron, en realidad, cuando los observamos, terminaron cargando muchos productos. Fue otro de los grandes Big Bangs que tuvimos en la historia de Mercado Libre. Tan importante que todavía en nuestras paredes hay cosas como esas. La perfección se logra no cuando ya no hay más nada que agregarle a algo, sino cuando no hay más nada que sacar. Recuerden, si no, la historia de los smartphones. Todos los smartphones antes del iPhone tenían 1 millón de botones y cada nuevo modelo sacaba un tentáculo nuevo, una pantalla, pie para apoyar. Hasta que alguien hizo miles de botones, hasta que alguien creó un celular con un botón. Piensen todas las cosas que tuvo que hacer alguien para reemplazar 100 botones por un botón. Cuando no sepas qué tenés que hacer, vas a apretar el botón. Probablemente haya sido el producto más exitoso e innovador de la historia de la tecnología. Y es muy importante recordar
que a veces confundimos simple con fácil. Simple es muy difícil. Hay una gran charla de tecnología que se llama Simple is Hard. Muy, muy difícil. Nuestro trabajo es que la complejidad exista, pero debajo del capot. Para simplificar y que tu abuela use el producto, como decía Borja, hay que trabajar mucho, hay que pelearse con mucha gente. Es mucho más difícil sacar 20 cosas que agregar 20 cosas. Recordemos eso. La segunda persona que me cambió la vida a mí, a muchos de nosotros, y esta no solo laboral, sino también la personal, es Danny Kahneman. Danny Kahneman es un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía porque nos enseñó a muchos que estamos trabajando con humanos que no tienen preferencias perfectas y conocimiento perfecto de cómo funcionan las leyes de la microeconomía. Y muchos de sus discípulos, como Ariely, que se ve ahí. Déjenme contarles un ejemplo muy concreto, así por ahí lo podemos entender. Esta es una parte del flujo de compra de Mercado Libre. En un momento vamos a comprar y te decimos, mira, podés pagar esto en cuotas. Tenés cuotas sin interés, por ejemplo. Si hay cuotas sin interés, ¿por qué alguien elegiría menos de 12 cuotas? Alguien completamente racional elegiría siempre la mayor cantidad de cuotas. Esta es la única opción lógica para un ser humano racional. Cuando vamos a mirar lo que hace la gente, no hace exactamente eso. Por supuesto, muchos eligen la máxima cantidad de cuotas, pero otros eligen 6 y muchos eligen 1. ¿Qué serán estúpidos estas personas? ¿No conocen el valor tiempo del dinero? ¿No saben que en un país inflacionario un peso mañana vale menos que un peso hoy? Estas personas son irracionales, pero de manera predecible. Ese maravilloso libro de Dan Ariely, que estuvo acá en la Argentina, se llama Predictably Irrational. Si alguien es irracional, la teoría clásica dice que es impredecible. Mentira. Tenemos un montón de irracionalidades predecibles. Hay un dolor de pagar. La persona que está eligiendo una cuota, ahí está eligiendo no ver 12 meses seguidos ese cargo en su tarjeta de crédito. Y es una manera de ver el mundo. Y a nosotros nos impactó muchísimo ese tipo de diseños. Estos son solo ejemplos, pero lo importante es que, por favor, traten de sacar las herramientas base que se derivan de estos ejemplos, porque creo que son muy útiles. Es lo que más nos ha servido a lo largo del tiempo hacer los productos que hacemos. ¿Quiénes de ustedes conocen esta imagen? Levanten la mano. Ah, bueno, tenemos un 10%. Con lo cual, al 90% creo que les voy a contar la historia muy rápido, porque creo que es divertida. En la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estadística de la Fuerza Aérea Americana hizo un estudio y trató de mapear los impactos de bala de los aviones que volvían de combate. Más o menos los puso todos en un diagrama y ahí está. E hizo una recomendación. Dijo, deberíamos nosotros reforzar las partes donde más impactos de bala tenemos, ¿no? ¿Parece lógica? ¿Qué opinan? Hasta que vino un señor que dijo, se llamaba Abraham Wald, un matemático húngaro, para regocijo de mi ex colega y amigo Nicolás Secassi, que dijo, no, me parece que la mejor idea no sería esa. La mejor idea sería reforzar las partes del avión que no tengan impactos de bala. Porque lo que estamos haciendo es mirar los aviones que vuelven. Y no estamos contando los aviones que no vuelven. No es casualidad que el motor y la cabina no tienen impacto de bala. ¿Será que nadie les pega? ¿O será que a los que le pegan en el motor o en la cabina, esos aviones no vuelven? Estamos mirando la mitad de la foto. Este tipo de sesgos, este se llama en particular el survivor bias o el sesgo del sobreviviente, lo usaba hace 20 años y lo usé la semana pasada, todo el tiempo. Elegí un ejemplo simple para mostrarles, pero lo uso todo el tiempo. Nosotros para medir experiencia usamos algo que se llama NPS, el Net Promoter Score. Por si no lo conocen, les explico muy rápido. Se evalúa a las personas que usan un flujo y se les pregunta si recomendarían el sistema o no. A las que dicen que no, les ponemos un -1. A las que sí, le ponemos +1. Los ceros son neutros y hacemos el neto y es un score. Nada, nosotros y medio mundo usa eso para mirar experiencia. Ahora bien, supongamos un proceso de compra en nuestra plataforma, bastante importante para nosotros. A veces la gente toca el botón de comprar y en muchos casos nosotros mismos decimos, vos no podés comprar por alguna razón bizarra. O no tan bizarra, pero no importa. La cuestión es que en algún momento de nuestra historia no estábamos mirando todas las transacciones para evaluar ese NPS. Estamos evaluando solo los que terminaban la compra.
Ergo, estábamos analizando los aviones que volvieron. Y en ese caso nos enfocaríamos probablemente en el señor número 6, pálido. Pero quizás nos estamos perdiendo un montón de gente y quizá el problema más grande, que eran los aviones que no volvieron en ese caso. Esto es un enorme concepto que pueden llevarse hoy para trabajar. Enorme concepto. A la hora de pensar y de trabajar, tenemos todos un montón de sesgos. Danny Kahneman, si quieren leer su libro, se llama Thinking Fast and Slow, tiene enorme cantidad de sesgos, de los cuales no nos podemos liberar, pero que nos hacen mejor diseñadores en el tiempo. Un concepto final que quiero charlar con ustedes tiene que ver con cómo escalar nuestro equipo de tecnología y productos desde lo conceptual. Y les aclaro que la mayoría de los slides o de las láminas que mostré hoy son slides que yo preparé para nuestro propio equipo y que hoy que estamos compartiendo con ustedes. Esto que está acá es el cierre de nuestra charla interna que hice con mi propio equipo hace muy pocos meses. No me parece ningún secreto y me parece importante que todos lo entendamos. ¿Qué es la diferencia entre producto y capacidad? Tan importante es que creamos un logotipo, esta es la remera que usamos internamente. Parece un código de barras, pero no lo es. Un producto para nosotros es nuestra billetera, Mercado Libre, como Marketplace, y dentro sus subproductos, nuestros productos clasificados, su producto supermercado. Pero cuando uno se pregunta qué es un producto, en realidad podría ser visto como una suma de capacidades. Por ejemplo, ¿qué es supermercado para nosotros? Bueno, es la capacidad de almacenar productos con control de temperatura, la capacidad de dar un envío, pero que la otra persona tenga que estar para recibirlo, porque uno no puede mandar un yogur y dejarlo en la puerta de la casa como dejaría una pelota de fútbol, porque tiene que estar la persona para recibirlo, etc. Pero si uno piensa esas capacidades de manera genérica, probablemente pueda hacer productos mucho más rápido en la dinámica. Hace 20 años, el chico del gorro amarillo era fanático de un libro que se llamaba Effective Java, que decía que tenés que pensar todo como un arquitecto. Aún si estás programando solo, tenés que pensar que lo que vos estás usando tiene que ser pensado en sus partes para que mañana se pueda reusar en otra cosa. Aunque estés solo, porque tu propio cliente vas a ser vos mismo dentro de unos meses. Esa manera de pensar a nosotros nos llevó muy lejos. Nosotros hoy somos decenas de miles de empleados, pero salimos a la bolsa con un equipo muy chico de tecnología. En parte por esto. Y en parte hoy nos permite escalar por esto. Nosotros no queremos una serie de productos muy grandes que no se apoyen unos en los otros. O sea, no queremos eso que está ahí arriba. Sí queremos eso que está ahí abajo. Una serie de capacidades muy fuertes que se apoyen unas en las otras, de manera que el costo marginal de hacer un nuevo producto sea cada vez menor. Que cada vez que tengo que hacer un producto nuevo, en realidad, agarre 5 o 6 cositas que ya tenía hechas porque estaban pensadas y las hago. ¿Y esto por qué lo estreso tanto? Porque piénsenlo, eso va en contra del interés personal. Hay una desalineación de incentivos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo tengo que resolver un problema, a mí me miden por lo más rápido que pueda resolver ese problema. O aún si no estoy en una compañía grande y estoy empezando, tengo una tentación muy grande de resolver ese problema y nada más, porque es más barato, es más caro resolverlo pensando en el futuro. Y esa recompensa del futuro no es tangible en el momento que estoy resolviendo el problema. Como el cambio climático. Muchas cosas que hago hoy se van a ver en el futuro, entonces es muy difícil hacerlas. La recompensa inmediata es más fuerte. Y ese tipo de cosas que van en contra de nuestro sentido humano, es la típica cosa que una y otra vez les traté de contar en esta charla. Problemas que tenemos nosotros, de los cuales tenemos que desembarazarnos para trabajar bien y para trabajar sostenidamente y ganar muchos partidos a lo largo de los años. Y el último punto que quiero estresar es que yo sé que puede ser muy tentador e inspirador copiar una receta, leer un libro, leer 20 libros y tratar de aplicarlos. Pero una simple observación estadística nos va a decir que si fuera tan fácil como leer algunos libros y copiar recetas de otros, tendríamos 1 millón de Googles, 40 Apples, 70 Globants, 80 Mercado Libre, y no funciona así. Es más que eso. Y tiene que ver en gran medida con el laburo que contaba Borja recién, que me encantó lo que dijo, pero también
Con el liderazgo personal. Alguien que está hoy en esta sala me preguntó hace muy poco tiempo cómo busco un co-founder técnico, cómo sumo gente de tecnología a mi equipo. Y la pregunta que le hice fue, ¿por qué yo querría trabajar con vos? Supongamos que los salarios y todo eso, ponele, es un driver, pero ¿por qué yo estaría movilizado por ir a trabajar a tu empresa? ¿Será que me inspirás como líder? No como líder personal, sino ¿me interesa tu propósito? ¿Me interesa la cultura que se va a trabajar en tu organización? ¿O más o menos? Y si no me puedes dar una respuesta a mí sobre eso y no te la puedes dar a vos mismo, la realidad es que vos podés tratar de ponerle el salario que quieras a cualquiera. Quizá viene un tiempo, pero es muy difícil perdurar así. Y es muy difícil copiar una receta de liderazgo, porque el liderazgo es personal. Los atributos de liderazgo que puedo tener yo son míos. Y los tuyos son tuyos. Y los de Julia son de Julia. Y los tuyos son tuyos. Y uno tiene que explorar eso. Cuando uno lo copia, es muy malo. Y eso llevado a una organización, es su cultura. La cultura es lo más importante que tenemos. Es lo que hace que a mí, después de 22 años, me siga divirtiendo mucho ir a trabajar. No solo por el propósito que tenemos, por la complejidad de los problemas que hacemos, sino porque disfruto trabajar con mis compañeros. Y a la hora de armar una compañía, de crear un equipo, es lo más importante. Todo lo que dijimos antes está bueno, pero esto es lo más importante de todo. Y espero que si tienen que llevar una sola cosa, se llevan esto último de esta charla. Espero que lo puedan aplicar. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas. Qué preguntas. Vamos a arrancar. A ver, ahí tenemos una. Buenas, soy Santiago, de Novolabs, agencia de diseño y desarrollo de producto para startups. Y te quería preguntar sobre esto último. ¿Qué problemas tuvieron al montar, o sea, los primeros inicios de Mercado Libre, para priorizar el producto, el equipo y la idea o el mercado, el encaje? Gracias. Obvio. Creo que una de las cosas que nos pasó al principio y al final básicamente nos pasa siempre es, nosotros decimos que somos una empresa de tecnología, pero en realidad no somos una empresa de tecnología, somos una empresa de producto. Y lo que más nos pasó al principio era que nos era más fácil encontrar gente enamorada de la tecnología que de los usuarios. Y entonces muchas veces eso generaba sesgos muy locos, porque uno veía una herramienta y la quería usar. No sé cuánta gente de tecnología habrá en esta sala, pero creo que sabrán que siempre hay alguna tecnología de moda que nos da ganas de usarlos. Y una de las grandes cosas que nos pasó es que cuando nos empezamos a enfocar en el usuario, se desdibujaron un montón de esas cosas. Creo que si a alguien le preguntaran de verdad en una empresa más chiquitita cómo priorizar, yo no puedo responder eso. Lo que sí te puedo responder es que en muchos casos, eliminando el ruido, uno sabe dónde tiene que ir. Y lo otro que te puedo decir es, está bien pelearse. Nosotros discutimos mucho internamente. Y pasarla bien no quiere decir no pelearse. Pasarla bien está bueno, pero diseñar es un proceso súper ingrato. Diseñar prioridades, me refiero. Si uno no sale con las orejas coloradas y muy frustrado, probablemente haya, entre comillas, negociado algo a expensas del pobre usuario que no estaba. Ojalá que te sirva eso también, porque lo seguimos sosteniendo a lo largo del tiempo. Acá, a ver, vamos con otra pregunta. Sí, te vas a tener que gritar. Acá. Tenemos una en la primera fila. Segunda fila. Gracias. Bueno, primero... Para que llegue el micrófono. Así escuchan todos. El micrófono está en camino. Bueno, gracias. Uh-huh. Es un orgullo, un honor para Argentina que haya emprendedores como Mercado Libre. Gracias. Y una inspiración que gente como vos, después de tanto, siga uh-huh. inspirado para trabajar. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando y es un soñador, visionario, que le gustaría crear algo, aunque sea el 1% de grande, de lo que es Mercado Libre? Hace un tiempo en una charla me preguntaron lo mismo y
Y lo que me salió así, sin pensarlo, es lo mismo que te voy a decir ahora. No te aburras nunca. Es el mejor proxy. Si uno está divertido, si te divierte lo que haces, qué sé yo, no es tan difícil. Todo lo demás, medio que... El fondo de la cosa es que te tenés que divertir muchísimo. El día que creo que me aburra, no voy a hacer más de lo que hago. Si uno encuentra algo que realmente le divierta mucho, nada, lo puede hacer durante décadas. Le cortaron el... No. Hola. Y perdón el atrevimiento, una última. Dale. En el momento de buscar por ahí una ronda inversora, Ángel, Presemilla, la que sea, ¿qué fue lo que ustedes les permitió lograrla? Porque obviamente que es muy importante para escalar una startup. Mira, de todas las... Algunos amigos ex Mercado Libre hicieron un fondo muy, muy grande, el más importante de la región. Y creo que si le preguntaras a ellos o a todos los que invierten, te dirían todos lo mismo. Miran el equipo. Con lo cual, el mejor consejo indudablemente es, lo primero que van a mirar es que es un equipo obviamente sólido, pero extremadamente enamorado y de su idea, con ganas de dejar todo lo mismo que escucharon una y otra vez. Casi te diría que uno puede invertir en un proyecto que no está tan seguro, pero en el equipo correcto, pero nunca al revés. Gracias. Perfecto. Por ahí tenemos otra pregunta. ¿Cómo va, Daniel? Soy Martín. Nah, te quería... Levantás la mano que no ve dónde estás. Acá. Sí, ahí está. Gracias, perdón. Estabas mirando justo para acá igual. Mencionaste mucho la parte de tecnología y mencionaste el Effective Java, así que te puedo hacer una pregunta bien de informático. Para alguien que tipo está estudiando ingeniería y está medio como en la parte más cuadrada de la cuestión y eso, ¿cómo tipo recomendaciones para pensar más del lado del producto, salirse un poquito de la caja? Nah, vos tuviste bastantes años de experiencia ahí en Mercado Libre y que claramente hizo un buen laburo del lado de lo que es operativo, logístico y experiencia de usuario. Nada, medio por ese lado. Mi mejor recomendación es, primero, no te veas tanto como cuadrado. Muchos de los personas más relevantes del mundo, de los negocios, fueron gente programadora, los fundadores de Microsoft, los fundadores de Google. Hay infinitos ejemplos de gente que ha tenido una base dura en términos de estudio y ha logrado hacer la transición a otras cosas. Así que creo que con cierta buena fama a veces los ingenieros nos hemos ganado el mote de cuadrados y por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande en no pensar que porque uno tiene una habilidad técnica es lo único que hace falta. Para mí hay que dejar un cap para todo el tiempo ver todo lo demás. Es interesante porque la gente que estudia diseño, es muy obvio que uno, aunque tenga todas las herramientas de diseño del mundo, ¿sobre qué diseña uno? Uno diseña sobre lo que conoce, lo que sabe. Un buen diseñador necesariamente tiene que estar enterado en qué mundo vive, saber un poco del mundo, de la industria, tiene que tener una cultura más abierta, porque si no, uno puede tener el pincel perfecto, pero tiene que saber qué pintar. Es muy peligroso quedar súper encajado solamente en la parte técnica. Por supuesto que hay carreras en donde se pueden hacer exclusivamente técnicas y te puede ir excelentemente bien en eso. Probablemente si estás sentado acá, no es porque quieras ser el mejor técnico del mundo en un aspecto súper específico, sino porque de alguna manera te interesan más cosas. Entonces, asumiendo ese perfil, te diría que tengas mucho cuidado en estudiar solo eso y leer un poco de todo. En mi opinión, es importante también ejercitar otras partes del cerebro. La parte más artística es muy importante porque al fin del día la ciencia y el arte en todas estas cosas que estamos viendo se tocan demasiado y cuando uno lo quiere hacer demasiado tarde, por ahí está un poco oxidada esa parte de la cabeza. Entonces, es importante ejercitarla siempre. Ojalá que te sirva. Juli, ahí tiene una pregunta. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días. Levantás la mano que de vuelta no van de estar. O parate, así te ven. Mi pregunta va más relacionado a lo que mencionaste de que es cierto que uno puede pagar y muchísima plata para tener a un súper profesional al lado, pero si no está esa cultura o ese liderazgo adentro de la compañía, en muy corto plazo se te va.
¿Cómo hicieron para mantener esa gente durante la pandemia, donde esa cultura se empezó a quizás quebrar un poco con la virtualidad? Está buenísima la pregunta. Nosotros tenemos unas oficinas que son muy lindas. Y la verdad que son espectaculares. Pero nosotros empezamos trabajando en un garage. Y la etapa que íbamos a trabajar el garage, que no tenía ventanas, la verdad es que no me importaba absolutamente nada. Durante la pandemia hubo otro flavor, que fue, no fue el garage, sino que fue todo lo que nosotros vivimos. Y obviamente que hay cierto contacto personal que se perdió. Y que estamos obviamente recuperando muy rápido. Hubo otra cosa que también se ganó. Nosotros trabajamos en una empresa muy grande, distribuida. A veces éramos muy argentinocéntricos en nuestra compañía. Nos dábamos cuenta que teníamos una reunión presencial con algunos en Argentina y otros en otros países. Y los que estaban en otros países como que no podían participar. La virtualidad nos ayudó a homogeneizar eso. Nuestros eventos internos ahora los hacemos virtuales. Entonces, los que no están presenciales pueden estar en un mismo lugar. Básicamente tratamos de agarrar todo lo bueno y a medida que los encierros empezaron a alivianar un poco, empezamos a recuperar de manera no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, el contacto personal, porque como decíamos, es muy importante compartir con gente. Entonces empezaron a haber miles de asados y de reuniones. La gente no se reunía tanto en la oficina, pero se reunía en sus casas o en cualquier lado, porque al margen de pasar tiempo juntos, la alegoría más interesante para mí es el Blackboard Time. Cuando todos estamos con un pizarrón diseñando algo y trabajando, me parece que esa es la cultura, esa es exactamente la foto mental que deberíamos tener, que es lo que mejor refleja esa cultura, como estamos todos en una sala pensando un problema. Podemos vivir un tiempo sin el contacto personal. Sí me parece que es clave el contacto personal que haya existido para poder trabajar virtual. O sea, si nosotros nos vimos y trabajamos mucho juntos, después podemos estar trabajando 3 años separados. Pero es muy distinto trabajar separados cuando nunca nos conocimos antes. Cuando algo es solo una imagen en una pantalla, eso es áspero. Pero el contacto personal que haya existido en un momento después no requiere un contacto todo el tiempo. Y esta pandemia, ojalá que nos deje, aunque sea, hacer eso. Recuerden esa frasecita, Blackboard Time, tiempo de pizarrón. Eso es muy fuerte para la cultura. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Wow. Ahí. La última. No quiero. Hola, mi nombre es Deirdre. Primero, muchas gracias, Daniel. Sí. Perdón, ¿puedes levantar la vista? Gracias. Pararse, sí. ¿Stand up? Oh. Sí. Tengo una pregunta sobre la observación de los clientes, porque son clientes que nunca veas. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ah, gran pregunta, gracias. Lo hacemos de dos maneras. Primero, hacemos muchísimos que se llaman test de usabilidad. Lo que hacemos es traer usuarios a nuestras oficinas y los miramos usar el producto. Lo hacemos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Traemos, por ejemplo, decimos, Juli, venite un día, entonces le damos una especie de script, y le decimos, mirá, acá tenés la aplicación de Mercado Pago, vas a querer, tenés que pagar lo que sea, o sea, le tratamos de dar la situación más real posible. Y observamos. Hay mucha gente mirando y no puede abrir la boca. Créanme que es muy difícil, porque uno diseñó este clicker para apretar el botoncito verde y por ahí ve un usuario que de repente toca no sé si lo ven, pero abajo tiene el logo, es verde, y por ahí el usuario empieza a tocar el logo verde y no aprieta el botón para pasar el clic y uno se vuelve loco, dice, te quiero matar. Y después dice, obviamente uno dice, che, qué estúpido este pibe. Hasta que al final alguien debería haberse dado cuenta que el logo verde, que se parece al botón verde, es un error de diseño. Decís, es verdad que alguien podría mirar acá, pero bueno, qué sé yo, hay luces, hay 4.000 personas, qué sé yo, en el fragor de la lucha, quizá mejor no tener ninguna confusión. Y quizá al observar, usar... Yo le veía a Borja mirando el clic, o sea... quizá el test de usabilidad sobre el clicker... hubiese dado un resultado mejor. Pero básicamente tu pregunta se los observa así. Después hay un montón de herramientas que son más A/B testing, que son herramientas donde ya se analizan diferentes
poblaciones sobre los sistemas de producción, pero ya son herramientas estadísticas de optimización, no es tanto de diseño. La herramienta de diseño son test de usabilidad, es observar a tus usuarios usar los productos. Bueno, un fuerte aplauso. Gracias. Entonces para Daniel. Gracias, chicos. Gracias.